y otras tantas que se van a ir a lo largo de toda la temporada 2009-360. Por supuesto, y creo que llegó el momento, uno de los momentos más esperados por la gente, por vos, por mí, por todos. Es el segmento, famosísimo segmento ya, llamado Invasión 360. Vamos a recordarle para que esa gente que se está sumando al programa, que está siendo televidente a partir de hoy. Hay muchísimas salas donde puedes participar. Yo estoy jugando, con gente de todo el mundo en el Texas Hold'em, que es muy fácil para aprender. Presta atención, porque además todos los domingos a la medianoche puedes ver a los mejores profesionales del mundo participando en los diferentes torneos del tour que organiza PokerStars por la pantalla de Fox Sports. El próximo programa no puedes perdértelo, porque realmente es increíble. No te olvides, este domingo a las 23 hora Argentina y a las 0 hora de Colombia. Muy bien, yo para las cartas estoy aprendiendo, como te dije. ¿Vos sabés, a mí? No es mi habilidad. ¿Pero sabes cómo me apuesta? ¿Un día nos podemos juntar? ¿No tenés internet en tu casa? ¿Poco estar? Bueno, y me enseñás. Los domingos termino el noticiero y me quedo mirando. ¿Y te quedás? No desprendo, soy de madera. Para las cartas espero que me esté diciendo mejor en otras cosas. Dice que es fácil, ¿viste? Porque Star dicen que es muy fácil de aprender. Vamos a aprender. ¿Qué es un clásico en la pantalla de Fox Sports si yo te hablo de automovilismo, che chulo? Ese que dice F1. Así es. Fórmula 1. La Fórmula 1, donde todo está invertido en esta temporada 2009. Uno se pregunta, ¿qué pasa con los McLarens? ¿Qué pasa con las Ferraris? ¿Qué pasa con Lewis Hamilton, que fue el último campeón? ¿Qué pasa con Kimi Raikkonen, que ganó en el 2008? Porque todavía no han logrado subirse al podio. La Fórmula 1 está rara, todo parece estar invertido. ¿Te quedan dudas de qué es lo que pasa? Te lo explicamos en el siguiente informe. Jenson Button, el británico, con Brown GP, es el que está liderando el campeonato de pilotos. Y lo mismo pasa con el de las escuderías, donde Brown GP es el que está al frente. El próximo domingo, con transmisión de la pantalla de Fox Sports, va a ser la cuarta carrera de la temporada en vivo. Como siempre, el Gran Premio de Bahrein. Y el día sábado, la clasificación, que va a ser también transmisión de la pantalla de Fox Sports. ¿Vos sabés que papá es fanático de los autos? Muy fanático. Y a él le encanta ver siempre Fórmula 1 por Fox Sports, obviamente. Pero a mí me mata despertando con el ruido de auto. Es lo peor que puede haber. Ahora, tu papá, ¿dónde se puede ir? No es Fórmula 1, pero va a haber autos por doquier. Se puede ir a Córdoba, porque allí se está disputando la 29ª edición del Rally de Córdoba. Las imágenes que estábamos viendo, si no me equivoco, es en el Chateau Carrera. Así es. Y vos que me dijiste que lo puedo llevar a mi papá. Sí. Lo voy a llevar. Perfecto. Esta tarde, después del programa, o sea, ahora tipo 6, 7, 8, a las 8. A las 8 sale el avión. Bueno, está bueno. Así que me voy acá, salgo así corriendo a Aeroparque. A tu papá lo llevas de un lado para el otro. Lo mismo pasado lo llevaste al Superclásico. Lo llevé al Superclásico y en realidad debo confesar algo. Gracias, lo hiciste por 360. Es lo mismo, ¿no? Y no, sí, no, bueno. Está bien. Fuerte aplauso para Checho, muy bien, Checho. Gracias. Está bien hacerle el aguante a la gente que está del otro lado. Ni hablar. Fox Sports te lleva a la final de la Copa. Qué bueno. Qué fácil, manda desde cualquier país la palabra avión al 44211 y asegúrate tu lugar en el avión increíble. Así es, así, por fin, una promo organizada. Felicitaciones, muchachos, por hacernos este favor. Acordate, manda avión al 44211 y asegúrate tu lugar en la final, sea como sea, donde sea, desde cualquier lugar del continente. Llamás, mientras vos, te vas de viaje. Te hago una propuesta, mientras vos mandás al corte, yo puedo ir a buscar el celular y mandar la palabra. Anda, obvio, participá. Sí, ahí vengo. Pero invitame. Bueno, segunda parte de la nota que hizo Lucha Aymar con la Tigresa Acuña. Habla de su infancia, de sus comienzos. Mirala porque después hay más. Corte y después más 360 también. Checho es modelo y come factura. Déjense de embromar. Lucha juega al hockey y come factura. ¿Sabés cuál es mi preferido? Yo como todo, pues. Los cariñitos de dulce de leche. Los cariñitos de dulce de leche me encantan. Qué rico. Mucho. Y el perro, bueno, se llevó toda la nota. ¿Jugará el perro el domingo con Colón? Gran partido ese. Líder ante uno de los escoltas. A un punto nada más está el equipo santafesino. Si gana Colón, vas a ser el único puntero de la partida. Bueno, a ver. Vamos, porque Fox Sports te lleva a la final de la Copa. Manda desde cualquier país, que te quede claro. Avión al 44211 y asegúrate tu lugar en el avión increíble. Sí, porque al fin la gente se organiza como corresponde, no como nosotras. Hay gente que hace las cosas bien. Felicitaciones, muchachos, Muy bien. Así que acordate, es muy fácil. Manda el avión al 44211 y asegúrate tu lugar en la final, sea donde sea, como sea, así de fácil. Como sea, así de fácil. Vamos a ver la
otra parte y última, la tercera y última. Mira qué buen plano. Es la tercera y última parte de Lucha y Mar con la Tigresa Acuña. La vemos. Y prepárate porque después la Tigresa pelea el jueves en el Luna Park por el título mundial ante la mexicana Jackie Nava. Muy bien, firmado por la Tigresa Acuña. Nada más y nada menos que, como te dije, el jueves va a estar peleando en el Luna Park ante la mexicana Jackie Nava por el título mundial. ¿Y cómo hace la gente para echarse estos guantes? No, mira, ya la pelota de Palermo salió y ahora tienen que irse los guantes de la Tigresa, mandando un mail a foxsports60@foxsportsla.com. Participás para que estos guantes sean tuyos. Así de fácil. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos porque hay más 360. Así que pelear, vamos. Te voy a noquear. Aymar, que estaba jugando en Salta, pero le mandamos desde acá nuestro saludo, nos estuvo viendo, al menos dijo eso, después nos contará. Abrazo, Dios. Todo el programa, ¿o no? La verdad que hoy fue un programa muy lindo, ¿no? Te mostramos mucha información, resumida, breve y concisa. El viernes que viene ya vamos a estar las 3 y ahora quédate, porque a continuación se viene Fox Sports Noticias con Martín Lieberman y después de 19 a 20, el Rally de Córdoba. Wow. Nosotros nos vamos, Chechu, hasta el viernes que viene. Yo ya me tengo que ir porque tengo que tomar el avión, así que no se olviden, próximo viernes, 17 hora Argentina, Fox Sports 360, acá por Fox Sports. Adiós a todos. ¡Chau, Chechu! ¡Abra!